Bueno, yo lo primero quiero dar las gracias a Alejandro porque sí que es cierto que siempre me invita a participar en cursos y a venir al museo y yo vengo siempre contentísima porque me gusta muchísimo poder decir a los demás las cosas que yo veo al ver la pintura, que comprendo que tengo bastante de formación profesional porque muchas veces voy a ver cómo va vestido el señor que está allí representado o qué tipo de tejido lleva. Pero bueno, me gusta también contarlo, entonces agradezco a Alejandro que siempre me da esa oportunidad. Cuando se acomete el estudio sobre los textiles y la indumentaria representados por Antonio Van Dyck en sus lienzos, tanto desde principios de su carrera como aprendiz hasta sus últimas producciones en el año, él se muere en el 41, 1641, en Londres, no solo se aprecia un ejemplo de su gran maestría pictórica, sino también una especialísima muestra de la moda europea de la primera mitad del siglo XVII y del gusto por los tejidos antiguos, que parece que ha mencionado un poco Alejandro, este gusto que tenían casi todos los pintores de la época y pintores anteriores y pintores posteriores. El vestido de las personas de elevada cuna y la indumentaria que lucen algunos de los retratados por Van Dyck o también los personajes, algunos de sus personajes mitológicos o incluso también algunos personajes que aparecen en sus cuadros religiosos, va a ser el objeto de lo que veamos esta tarde. A través de la pintura de Van Dyck podremos conocer pormenores de la indumentaria, de los que en muchas ocasiones, desgraciadamente, no ha quedado demasiado resto material, ni en las colecciones europeas siquiera, no ya en no, museos de otras partes del mundo. Todo esto en comparación con piezas un poco posteriores. Aquí, por ejemplo, vemos una bata del Museo del Traje del siglo XVIII, del siglo XVIII. Bueno, pone siglo XVII, pero eso es que me he equivocado, ¿eh? Es de finales del XVIII. A partir de mediados del XVIII comienza a conservarse muchísima más indumentaria. Aquí vemos una chaqueta de Frederick Worth, uno de los primeros grandes modistas de la historia de la moda, que está en el Metropolitan. Un abrigo de Elsa Schiaparelli del año 37, del Victorian and Albert de Londres. Son grandes colecciones que tienen eso, muchas piezas a partir del 18. Anteriores a eso es bastante más difícil. Es más, hace muy poco se ha clausurado en Madrid una preciosa exposición sobre Jean-Paul Gaultier, que no sé si habrán ustedes podido ver. Este alejamiento, cuanto más nos alejamos en el tiempo, digo que vamos encontrando menor cantidad de colecciones que contengan piezas del 17, como las que vio y pintó Van Dyck, salvo honrosas excepciones como son la colección de Dinamarca, que principalmente está en el Castillo de Rosenborg, o la colección de Suecia. Que está dividida en varios sitios y que está bastante expuesta, pero sí que es cierto que estas colecciones principalmente conservan piezas de la segunda mitad ya del 17, no de la primera mitad, que es lo que plasma mejor y bueno, lo que plasma Van Dyck porque es la época en la que vive. De hecho, el único traje masculino a la española se conserva en Suecia. No hay ningún traje a la española que se conserve en España, lo cual parece extraño. La historia de este traje es muy curiosa porque perteneció a un conde que se llamaba el conde Nils Nilsson Bae, que fue el embajador nombrado en Madrid en enero de 1655 para notificar en la corte española, después fue a Portugal a contar lo mismo, la abdicación de la reina Cristina de Suecia. Y siguiendo la etiqueta se hizo confeccionar un traje a la española que luego cuando se volvió a su país pues se lo llevó a casa, lógicamente, donde sigue hasta hoy. Ya digo que en ninguna colección española ni en ninguna otra colección internacional existe un traje a la española y eso que la moda española era la imperante en ese momento, lo cual parece un poco, cuanto menos chocante, ¿no? Esa importancia de la moda española se ve sin duda alguna en el autorretrato de Van Dyck cuando tenía 14 años de edad. A comienzos del 17 es esa moda en negro y blanco, principalmente en negro, con algún detalle en blanco, la que impera prácticamente en toda Europa y no solo en las, como si dijéramos, en los países o en los territorios de dominio español. Lógicamente en Flandes pues, es uno de estos. Perdón.
uno de estos territorios, ahí, y es donde la moda española sigue, vamos, se sigue prácticamente a rajatabla, y así se retrata el jovencísimo Van Dyck. Sin embargo, en estas las primeras obras de Van Dyck, sobre las que trata esta preciosa exposición que ha montado el Museo del Prado, como por ejemplo el precoz San Jerónimo, conservado en Viena, lo que se suele ver, lo que suele plasmar el artista son paños, no son tejidos lujosos, sino paños de lana. Y normalmente paños rojos, muchos de estos tejidos son de color rojo, son tejidos pesados, telas pesadas, que se repiten a lo largo de distintas obras, como pueda ser también en la Adoración de los Pastores de Potsdam, en el tan abocetado Santiago el Mayor, que tanto le debe a Rubens, del año creo que 1618, es la lana teñida en roja, tinta en roja, en un carmesí, que dirían en la época. Es también la protagonista de San Martín, de su San Martín. Yo cuando era niña, al lado de mi casa había una iglesia, sigue existiendo, que es la iglesia de San Martín, aquí en Madrid, que tenía una escultura enorme de San Martín partiendo su capa con un pobre. Y yo siempre me preguntaba si hay que ser generoso, ¿por qué le da solo la mitad? Pues esto era porque en el Imperio Romano, me he enterado después, claro, en el Imperio Romano, cuando uno se hacía soldado, el soldado pagaba la mitad de su uniforme y la otra mitad la pagaba el imperio. Entonces él no puede dar algo que no le pertenece, él da la mitad de la capa que le pertenece, o sea que él en el fondo está dándolo todo en ese acto de generosidad. Es, por supuesto, un paño riquísimo de lana, aunque no sea un tejido muy suntuoso en cuanto a aspecto estético, pero los paños de lana eran caros. Para teñir estos, ese también el que se ve en la entrada de Cristo en Jerusalén del año 17, para teñir estos paños lo que se utilizaba en el siglo XVIII ya era la cochinilla. Hasta el descubrimiento de América se había utilizado otra cosa, se había utilizado este caracol, el Murex brandaris, que estaba en la costa, extendido en la costa mediterránea, y que se llamaba, con él se lograba un tinte que se llamaba púrpura de Tiro, púrpura real o púrpura imperial, y abarcaba la gama del morado al rojo. Pero cuando digo que se descubre el continente americano, enseguida se empieza a utilizar otra cosa, que es la cochinilla. Esta llamada cochinilla, que es de origen americano, es un insecto que es un parásito que parasita en las pencas de los cactus, conocidos como tuna en los países andinos y como nopales en los países como México o todos los países centroamericanos. Tiene forma de grano rojizo o negruzco, entre rojizo y negro, que está cubierto por un polvo blanco. Esto se cultiva en las pencas. El cultivo de esto, según parece, resulta ancestral, o sea, cuando llegan los españoles está perfectamente extendido, perfectamente dominado el cultivo, porque a pesar de que se trata de un animal, cuando se habla de esto se habla de cultivo, igual que cuando se habla de la producción de seda con los gusanos de seda, se habla de cultivo de la seda, ¿no? Se utiliza ese término agrícola, aunque sea una producción animal. Bueno, pues decía que parásitos, que se llama es una especie de insecto, bueno, no es una especie, es un insecto que se llama cochinilla, se adhieren a la penca y viven gracias a la penca o a la hoja del cactus. Cuando los insectos han alcanzado su mayor desarrollo, que suele ser en torno a unos 8 milímetros, se coge un cepillo, no sé si se ve en la imagen de abajo, que está una persona, bueno, arriba están plantando la tuna y abajo está uno con un cepillo rascando las hojas. Se rascan las hojas, se separan los insectos, se dejan secar, pierden, incluso a veces se limpian ese polvo blanquecino y se pueden ya utilizar para teñir una vez que están secos. Aquí vemos cómo se va a transformar, bueno, si tú aplastas uno de esos insectos sale un color rojo bastante intenso, tirando a grana, y si lo mezclas con ácido ese color se vuelve más amarillento. Aquí vemos, por ejemplo, el ácido, que es el limón, y vemos la tuna detrás, todo con la
polvo blanquecino. Lo que hay en la cestita de al lado, que es entre gris y blanco, son los insectos ya secos, porque cuando, si se secan, luego se pueden utilizar cuando se quiera. Y al lado las bobinas de lana teñidas en distintas gamas de color con lo que se puede, como se puede obtener. El químico y estudioso botánico León Diguet, fecha del siglo XIX, fecha la primera exportación de cochinilla en Europa en 1523. Es decir, apenas 2 años después de consumada la conquista de Tenochtitlán, o sea, prontísimo. El impacto de este colorante en Europa, donde para obtener un gramo de tinte de púrpura de tiro eran precisos prácticamente unos 10.000 caracoles, que es una barbaridad, estaban casi extinguidos en la cuenca mediterránea de donde eran originales, hizo que la cochinilla fuera un descubrimiento para Europa importantísimo. De hecho, se convirtió en el tercer artículo de exportación de la Nueva España, después de la plata y el oro. En 1530, la grana cochinilla fue incorporada al sistema de tributos reales, es decir, que pagaba impuestos, y para 1550 su consumo en Europa se había ya generalizado por completo. En el libro 11 del famoso Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún ya se describe todo el proceso de la obtención de la cochinilla. Aquí vemos una imagen en que se ven como una especie de rulos, dentro están metidos los... Lógicamente, cuando se separa de la penca, los gusanos se guardan unos pocos para poder continuar la producción. Pasa lo mismo, los insectos. Pasa lo mismo como cuando se hace la producción de seda con los gusanos. Se guardan unos pocos para que sigan produciendo seda y sigan produciendo capullos, y otros pocos se guardan para elaborar la seda en sí, ¿no? Pues decía que eso, que se describe esto. Se guardan en una especie como de rulos, que es lo que se pone adherido a la penca. Se puede ver al fondo cómo hay ese rulo, está pegado, como si dijéramos, al cactus. También hay que decir que en el British Museum se conserva el Tratado de la Cochinilla, que ya hemos visto antes la imagen, que es de en torno a 1599, y en él, a lo largo de 12 páginas, se describe y se ilustra todo el proceso que hay que seguir, desde plantar la penca, instalar la cochinilla en la penca, luego cuidarla, esperar hasta que crezca, cómo se recoge, cómo se seca. Todo eso lo cuenta este códice, perfectamente ilustrado, además, con unas ilustraciones muy divertidas. Hay que aclarar que este tinte se utilizaba únicamente en el teñido de textiles, de materias textiles, de seda, de lana, de las materias que fueran, ¿no? Sin embargo, y esto me imagino que habrán hablado esta mañana, para pintar no se utilizaba, no se empleaba la cochinilla, se utilizaba el bermellón o el sulfuro de mercurio. De hecho, uno de los primeros ejemplos de uso pictórico del bermellón parece ser que se encuentra en las pinturas rupestres de la cueva de Almadén, de las cuevas de Almadén, que ya saben que las minas de Almadén precisamente son de mercurios. He visto además en el catálogo que en los estudios que se han realizado sobre la técnica empleada por Van Dyck en la elaboración de esta entrada de Cristo, de Jesús en Jerusalén, se ha detectado precisamente que están trazas precisamente de bermellón. Mientras que en los análisis de la paleta de azules de este mismo cuadro, lo que se ha detectado es el índigo. El índigo es otro de los grandes colorantes de la época, es más antiguo, su conocimiento en Europa es más antiguo que el de la cochinilla, puesto que existe desde antes del descubrimiento, se utiliza desde bastante antes del descubrimiento de América, y es también de origen vegetal, y se usa tanto en los textiles como en la pintura. Se obtiene desde antiguo en Europa de la Isatis tinctoria, o bien en Asia, África, y luego posteriormente nos enteramos aquí que también se producía en Mesoamérica, de la Indigofera tinctoria. Estas dos plantas producen un material seco, un polvo, que es lo que se denomina índigo, y que todavía se puede ver que se vende en muchísimos mercados africanos, en muchísimos mercados islámicos, lo venden al peso para poder teñir. Es el color por antonomasia que se usa en Japón para teñir las sedas de gran parte de los kimonos, y es el color de los más antiguos junto con el carmesí. Y es precisamente este índigo, este azul índigo, el que aparece también en las trazas de este azul en las pinturas de Júpiter y Antíope, y en el sileno, que es la imagen que se ha elegido para representar esta exposición. Sin embargo, Van Dyck lo que va a pintar en estos primeros años es no solamente esos colores, también pinta paños de color pardo.
los paños de lana de abrigo, que no solían tener unos colores tan llamativos, sino que solían ir teñidos en tonos pardos, marrones, ocres. Aquí lo vemos, por ejemplo, en este San Francisco, y no solo pinta ese color, sino que además pinta la técnica con la que está hecho ese paño. A pesar de que los paños normalmente, una de las últimas cosas que se le hacen en la cadena de producción es cardarlos un poco para que tengan pelo y ofrezcan una superficie que sea más abrigada porque ofrezca como una cortina más densa al frío, aquí se ve perfectamente cuál es la calidad técnica de este paño. Me imagino que a lo mejor esta mañana, que creo que ha estado muy interesante la intervención de Lola y de Laura, os han hablado de lo que se compone, lo que compone principalmente cualquier tejido. Todo tejido, independientemente de que sea más rico, más pobre, más elaborado o menos, al menos tiene que tener una serie de hilos de urdimbre, que son los que están representados en vertical, en este diagrama, en color oscuro, como unas rayitas oscuras, y los hilos de trama, que son los que el tejedor, en sentido horizontal, va intercalando entre esos hilos de urdimbre para producir la tela. Y a la intersección de esos hilos de urdimbre con esos hilos de trama se le llama punto de ligadura. Dependiendo de cómo estén realizados estos cruces y cómo estén distribuidos sobre todo esos puntos de ligadura, hay tres tipologías técnicas fundamentales que sirven para la elaboración de cualquier tipo de tejido, por muy complejo que este sea. Siempre intercalando estos dos tipos de técnicas, añadiendo más o menos urdimbre. Pero hay tres que son los básicos y de los que se derivan absolutamente todos los demás. Son el tafetán, la sarga y el raso. El tafetán consiste en que los hilos de urdimbre y los hilos de trama cruzan uno a uno, uno sí, uno no, uno sí, uno no, de manera alternativa. Se suele utilizar el término tafetán cuando el tejido es de seda, pero y empleándose el término tela, más general, cuando el tejido no es de seda, es de lana o de algodón. Pero ya, si se habla de tejido de tafetán, incluso aunque se esté hablando de algodón, se sabe a lo que se refiere. La siguiente tipología clásica es la sarga. En la sarga esos puntos de ligadura están distribuidos en sentido transversal. Si se fijan, hay menor cantidad de puntos de ligadura que en el tafetán y eso lo que hace es unos bordones diagonales y un ejemplo típico del tejido de sarga es el pantalón vaquero. Si lo miramos por detrás vemos perfectamente las rayas diagonales que en el fondo son las mismas rayas diagonales que se están viendo en la pintura de Van Dyck, porque el paño con el que tiene San Francisco confeccionado su hábito es precisamente un tejido de sarga. Y el último de los cruzamientos típicos y característicos y fundamentales para la elaboración de tejidos es el raso. En el raso esos puntos de ligadura están muy dispersos y además están dispersos de tal forma que no crean ningún tipo de bordón ni de línea diagonal, pasan prácticamente desapercibidos, son muchísimo menos en cantidad y quedan prácticamente ocultos por todos los hilos de urdimbre. ¿Qué es lo que ocurre? Que los hilos de urdimbre ofrecen toda una superficie plana muy brillante que al impedir ver esos puntos de ligadura da un poco la impresión de espejo. Van Dyck es absolutamente un maestro representando el raso, el brillo del raso, esa sensación de espejo, de brillo que da el raso. Van Dyck lo ha aprendido de Rubens, que también es otro de los grandes maestros en representar esta técnica textil. El brillo no lo da, por lo tanto, la materia, que sería la seda de estos, aquí vemos en estos dos cuadros, sino que lo da la técnica con que esa seda está tejida. Es, o por lo menos así lo parece, de raso el jubón que viste a la española que viste Van Dyck en este primer autorretrato. A tenor de su brillo, no, a mí por lo menos no me cabe duda. Lo que no sabemos, bueno, lo que sí sabemos es cómo debió de estar teñido este magnífico jubón. El negro era el color más caro. Era el más elegante, era el color español por antonomasia y era el más difícil de obtener, por eso era precisamente el más caro. En la Edad Media ya existían los tintoreros de escroche, que se llamaban de escorche, que eran los que se dedicaban a teñir precisamente el negro. El negro se obtenía con la corteza o con las bayas de determinados árboles.
no eran árboles de costo grande, sino que era esta, principalmente era esta planta, la Ceratonia silicua, que es el vulgar algarrobo. Por lo tanto, el coste estaba en la técnica que tenía que ser muy precisa para lograr que el negro tuviera tres cualidades importantes. Una, que fuera muy, muy denso, muy firme, que no tirara ni a marrón, ni a ocre, ni a ninguna otra, ni a rojo, que a veces. Que fuera brillante y que fuera muy duradero. No sabemos si el de Van Dyck, el jubón de Van Dyck, tendría un negro duradero, pero desde luego el brillo y el color intenso negro, desde luego sí que lo tenía. De negro van vestidos todos los personajes que retrata el artista en estos primeros años, siguiendo la moda española. Así lo demuestran los retratos de un hombre y una mujer de 60 años, ambos en Dresde, los retratos de Viena de un hombre de 57 y una mujer de 58. Aunque en este mismo espacio, en otra ocasión, ya he hablado de los cuellos blancos, porque parece que el único toque de color en esta moda flamenca de principios del XVII es precisamente el de los cuellos, no voy a dejar pasar de recordar cómo se hacían estos pliegues de las gorgueras, porque así se llamaban estos cuellos blancos, gorgueras o lechugas o lechuguillas. Estas gorgueras, que llegaron a cada vez se ampliaron más de tamaño, tenían varias capas de tela de forma tubular y lo que se hacía era se encañonaban en húmedo. En el último lavado se les ponía algo que ahora ya no se usa, pero que cuando yo era niña sí se usaba, que era el almidón. Se metían unas estructuras como si fueran unos palos en los agujeros para que tomaran esa forma redondeada y una vez secos, como se quedaba el almidón, por efecto del almidón, se quedaba más rígido, pues el cuello, la gorguera, quedaba extendido. Algunas veces llegaron a tener tantísimo tamaño que había que ponerles o un armazón metálico, como es por debajo, que no se viera, o incluso a veces llevaban un cartón, pero solían llevar muchas veces un entramado metálico. Estas lechuguillas almidonadas, a medida que avanza el siglo, se fueron agrandando y se contrarrestaron contra un cuello más moderno que se llamó el cuello a la confusión, en el que los pliegues no están tan formados, está todo más confundido, por eso se dice cuello a la confusión. Y también posteriormente con el cuello llamado balona, que es el que luce el cardenal infante don Fernando en el retrato de Van Dyck del año 34, que está conservado en este museo. Aquí hay que decir que el infante no va precisamente de negro, podríais decirme que no va vestido a la española, va perfectamente vestido a la española, lo que pasa es que el infante era cardenal y va vestido con el rojo cardenalicio, a pesar de que lleve jubón y lleve una chupa encima de ese jubón, un jubón dorado, y lleva... como era no solamente cardenal, sino que tenía poder político bastante notable y determinado, lleva el bastón de mando y el fajín de general. Estos blanquísimos cuellos son lo que se había que sumar en el retrato femenino, algo que producía, si cabe, más incomodidad, porque las lechugas y las gorgueras no eran precisamente cómodas, porque obligaban quitaban cierta movilidad al cuello de las personas, claro. En las mujeres, los jubones iban emballenados, es decir, llevaban tiras de ballena de verdad, o sea, cazaban ballenas en el Mar del Norte y de los dientes, que no son dientes, de las... las fauces, no sé cómo llamarlo, de ahí es de la boca de la ballena es de donde se sacaban las ballenas que se utilizaban para ajustar los jubones de las mujeres. Y los jubones y los corsés que llevaban las mujeres. Además a esto había que añadir, algo que no se ve, que es la basquiña. La basquiña es una estructura normalmente también a veces de ballena o a veces incluso de metal, que llevaban las mujeres debajo de la falda para ampliarlas por los laterales. Aquí, por ejemplo, se ve muy bien en la mujer de 58 años cómo tiene unas caderas desmesuradas, o sea, no son unas caderas naturales. Esto se conseguía a través de esta basquiña, que después en España en el 18 aumentará notablemente y se llamará tontillo. Es el mismo
la misma estructura o la misma prenda, como si dijéramos. En cuanto a los tejidos que se usan en este momento, se suelen utilizar tejidos con decoración menuda, bien decoración hecha en el telar o bien incluso bordada o hecha por medio de pliegues o de algún tipo de jareta o así. En la mujer de 58 años, por ejemplo, se aprecia un dibujo muy menudito, no sé si en la imagen grande se ve, y en la de 60 también se ven como unas líneas horizontales como a modo de jaretas. En los hombres, la indumentaria clásica era el jubón. El jubón es la parte superior del cuerpo que es herencia del jipón medieval y que ya había cambiado su nombre a jubón en el siglo XV. Ahora, a comienzos del XVII, se ve casi mejor en la calcografía, porque la imagen que he conseguido no da la calidad, pero en la calcografía sí se aprecia mejor que se ha alargado en la parte inferior de la cintura, llegando casi hasta el inicio de las piernas. En el XVI no eran tan largos los jubones y además acababan en dos picos porque dejaban ver la bragueta. Esto en el XVII ya se ha perdido y además los caballeros del XVII lo que llevaban es calzón largo hasta la rodilla, ya no llevan calzón al muslo como se llevaba en el XVI. Calzón largo lleva también el infante y aquí se puede ver en el jubón que lleva, hace como una especie de lengüetas. El jubón podía tener esa parte inferior lisa o con esta especie como de lengüetas haciendo, pues eso, unas lenguas que salían de la parte, desde la cintura hacia la cadera o la parte superior de la pierna. El color no se daba mucho, principalmente, bueno, ven en el hombre también el detalle de la decoración del tejido es un detalle menudo, pequeño, igual que en el del infante. Son las telas del 17 de dibujo pequeño. El color se daba únicamente en excepciones como las mujeres, por ejemplo, en algunos detalles únicamente. No era raro, hay un retrato de una familia de Rubens que también se ve a la mujer con un jubón de colores, pero no era lo habitual era vestir de oscuro. Y en los niños, aquí vemos cómo esta criaturita lleva una cosa muy típica de los niños, que es la cofia y el delantal. He leído en el catálogo que había ciertas dudas sobre si esto era un niño o una niña. Para mí, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no, es una niña. No solo porque puede parecer que lo que lleva entre las manos sea una muñeca, precisamente con un verdugado, con un tontillo, sino también porque lleva ese delantal, además de la cofia, que la llevaban también algunos niños recién nacidos, porque los niños visten con traje largo, independientemente de que sean de un sexo o de otro, con traje largo hasta los 3-4 años, no se diferencia de unos de otros. Pero lo que sí que existía diferente era ese delantal. Aquí vemos, por ejemplo, a la infanta Ana Mauricia de Austria, pintada por Pantoja, con un delantal también, que era la prolongación de lo que se llamaba entonces babador. Y vemos muy posterior a María Luisa de Parma, pintada por Baldrighi, en el retrato de pedida cuando tenía 14 años, que también lleva un delantal de encaje. El collar de coral en la niña no nos debe de extrañar, puesto que el coral se consideraba un amuleto y se les ponía a los niños muy pequeños durante los primeros años para garantizar su buena salud y ahuyentar las enfermedades. Ana Mauricia, en el retrato anterior, va llena de amuletos y entre ellos lleva varias cosas hechas precisamente con coral. Sin embargo, Van Dyck en estos mismos años pintaría ya otro tipo de telas, pintaría terciopelos labrados. Entre el año 18 y el año 20 adorna el lienzo de Sansón y Dalila con un espléndido terciopelo de seda color verde oscuro anillado en oro. Parece como si, como ha apuntado ya sabiamente Alejandro Vergara en el catálogo, como si este fuera el mismo tejido pintado en los desposorios místicos de Santa Catalina y en San Ambrosio y el emperador Teodosio de Londres, y que sin duda es el mismo tejido que pintó Rubens en la obra a la que le ayudó, en la que le ayudó Van Dyck. En mi opinión, esta representación, la representación de manera reiterada de este tipo de espléndidos terciopelos creados por los tejedores italianos y españoles, pero sobre todo italianos, a lo largo de los siglos XV y XVI, y más tarde, incluso también XVII, aquí vemos, por ejemplo, un terciopelo de verdad con ese mismo diseño, que es un modelo clásico del Renacimiento,
Esto yo creo que se hace porque los pintores quieren, aquí vemos un cuadro de Zurbarán con un modelo muy similar, yo creo que lo hacen porque así demuestran el conocimiento de las creaciones de pintores anteriores y también ese gusto que tienen o ese placer que tienen de pintar ricos tejidos y así denotan que conocen esa riqueza textil. Este tipo de telas es la misma que se puede ver en la Virgen del Cardenal Roland, que es bastante anterior, y que aquí vemos al natural. Son este tipo de motivos de piñas, de finales del XV, y aquí vemos, no sé si se aprecia, cómo son anillas de oro. Esto era dificilísimo de hacer, muy lento de hacer y carísimo. Los florentinos, que eran los grandes expertos en hacer este tipo de telas, eran los tejidos más caros, estos que tenían anillas de oro, porque esto era meter una trama con muchísimo cuidado, hacer el bucle, era tremendo. Esto hizo que hubiera demanda de diseños. Entonces, bueno, pues hay artistas que se dedican a diseñar este tipo de telas. Aquí vemos, por ejemplo, obras de Pisanello, de Pollaiolo, de Botticelli, que hacen este tipo de diseños que son muy similares al que representa Van Dyck. Esto se prolonga en el tiempo y, de hecho, en 1934, el mismísimo Mariano Fortuny Madrazo diseña un abrigo con ese mismo motivo. Lo único que el motivo no está tejido, está impreso sobre un terciopelo, con unas técnicas que había precisamente ideado Mariano Fortuny con una habilidad verdaderamente asombrosa. Pero pronto el joven Van Dyck va a ir a Italia. Italia es, vamos, el gran lujo de los tejidos, donde Italia y España han sido los lugares por los que ha penetrado la tejeduría de seda en toda Europa, en la Edad Media, traída desde el mundo oriental. En Europa, en Francia, en el centro de Europa, en Inglaterra, en Flandes, no se tejió estos grandes tejidos hasta bien entrado el siglo XVII, y nunca con la maestría con la que se tejía en España y en Italia. Decía que pronto se va a ir a Italia, se asienta en Génova y empieza a hacer retratos. ¿Por qué empieza a hacer esta serie de retratos? Más allá de las implicaciones afectivas que pueda representar el hacerse un retrato para dejar constancia de tu imagen a tus descendientes o a tus familiares o a quien quieras regalar ese retrato, el retrato tenía aparejado un papel de celebración del que no sé si se habrá hablado, me imagino que sí, porque aquí hay expertos en esto que son mucho más conocedores que yo. Cumplía una misión de vital importancia, era comunicar una imagen, no solamente la imagen de la efigie, sino también en un sentido más completo y probablemente muy actual. Debía de transmitir la idea de la riqueza, del poder, y hacerlo de una forma inmediata, que en el primer golpe de vista el que contemplara un retrato se diera cuenta de que aquel era un personaje relevante. Todos los miembros de una familia aristocrática servían para este fin. Daba lo mismo retratar a una señora que a un caballero que a un niño. Ofrecer esa imagen del poder. Esto ya lo había hecho Rubens con los retratos de Brígida Spínola Doria y de María Serra Palavicino, que ya hemos visto. Y Van Dyck no podía ser menos y tenía que hacer lo mismo que hacía su maestro. Y uno de los primeros retratos que pinta es este de Paola Adorno, que hoy se conserva en la Frick Collection de Nueva York y en la que se ve cómo es fiel deudor del maestro. Ejemplo emblemático de esta mentalidad de retratarse para dejar constancia de ese poder lo ofrece Agostino Palavicino, que se hizo retratar varias veces en el giro de pocos años, siempre ataviado con las prendas que caracterizaban su posición social, su elevadísima posición social. La primera vez le retrata Van Dyck en el año 21, con ocasión de su embajada ante la Santa Sede y vestido con una túnica de diplomático. Después le vuelve a retratar Van Dyck, si no me confundo, acompañado de su hijo Ansaldo, en este retrato en el que precisamente el que falta es el padre y se ha conservado solamente la imagen del hijo que se conserva en el Palacio Spínola de Génova. La tercera y cuarta representación no las hace Van Dyck, las hace Domenico Fiasella en el 29 y en el 37 con motivo del viaje que hace Spínola ante el rey de Francia y con motivo de su coronación como dogo en Génova.
El vestido jugaba pues un rol importantísimo en la vida social genovesa que vivió Van Dyck, especialmente en la élite riquísima de nobles, banqueros y comerciantes. El médico y filósofo Bartolomeo Paschetti, de fines del siglo XVI, escribía ya en su obra Le Bellezze di Genova en el 1583 sobre precisamente la riqueza genovesa. Y decía textualmente, no se fabricarían tantos palacios ni tan soberbios si no abundara el dinero. En Génova había muchísimo dinero y el servicio precisamente de estos palacios genoveses estaba organizado al modo de las pequeñas cortes como herencia del Renacimiento y contaban entre, si se trataba de familias verdaderamente de una elevada posición, de posición importante, al menos con algún paje como el que sale, en el retrato de Elena Grimaldi portando la sombrilla roja. El uso de este elemento, de la sombrilla, que es un elemento oriental, principalmente utilizado en países como la India o en China, incluso también en Japón, no era ni muchísimo menos habitual en Europa. Eran tenidas más como un objeto curioso que como algo de uso cotidiano. De hecho, por ejemplo, en Viena se realiza un inventario muy exhaustivo en 1609, un inventario real, y en el Tesoro Regio solamente se contabilizan 5 sombrillas turcas, que es poquísimo comparado con el resto de cosas que se hace, de las que se hace inventario, de cosas de indumentaria. Así pues, posiblemente la presencia de la llamativa sombrilla roja del retrato de Elena Grimaldi responda no solo a lo mejor a un deseo colorista y compositivo del artista, sino también a querer dejar constancia de cómo esta mujer tenía el poder suficiente y la riqueza suficiente para poder tener contar entre sus servidores un paje que le llevara algo tan inservible como era una sombrilla. En esta obra se nos presenta además otra novedad respecto a la indumentaria, que es el color de los puños. Luego vamos a hablar de este tema, pero quiero que se queden con ese color de los puños y también la tonalidad de la gorguera. Si la moda española a la muerte de Carlos V en 1558 estaba bastante definida y estaba bien extendida por todos los países donde gobernaban los Habsburgo a lo largo de Europa, el uso de esta moda pervivió hasta bien comienzos del siglo XVII, no solo en lugares como España, Austria o Flandes. También en Génova, recuerden la importancia que tenía Génova desde que se alía con el emperador. Deja de lado a Francisco I y se alían los genoveses con Carlos V. Entonces, Génova también tiene esa influencia de la moda española. Las gorgueras empiezan a crecer de manera desmesurada. Aquí vemos dos con una diferencia de apenas 10 años, una de ambas pintadas por Rubens, y son gorgueras gigantescas. Estas tenían sin duda que llevar por debajo algún tipo de estructura metálica o algo. En Génova estas gorgueras se llaman colari, schorte o bofe. Y tenían que ser de lino, pero a partir de 1600, según las ordenanzas, porque todo estaba bastante reglamentado, pero a partir de 1600 empiezan a incluirse el encaje como adorno de todas estas gorgueras, como se puede ver en estos dos retratos de Isabel Clara Eugenia y de María Serra. El costo de estos cuellos era, por supuesto, bastante elevado, porque para confeccionar a lo mejor un cuello de estos no hacía falta a lo mejor 11 metros de tejido de una batista finísima y los mismos 11 metros de un rico encaje de Bruselas. No menos caras eran algunas guarniciones de todas estas damas, como pueda ser este encaje que luce María Serra en la parte central de su vestido. Es un encaje hecho de seda, hemos traído aquí un ejemplo bastante similar que se conserva en el Victorian Albert de Londres también y que es precisamente un encaje del siglo XVII. Estas guarniciones también se llevaban de pasamanería y, de hecho, aquí en este retrato que ya hemos visto, son cintas de pasamanería de oro las que luce Paola Adorno y también, por ejemplo, las que luce Caterina Balbi en el año 1624. Si comparan los vestidos, son prácticamente idénticos. La especialista genovesa Marcia Cataldigalo ha estudiado precisamente las mangas de estos vestidos. Estos trajes son sayas enteras, no va, aunque se las pongan las mujeres por separado, pero es un traje completo. La parte de arriba y la de abajo es la misma.
pero sí que es cierto que los adornos de las mangas eran normalmente diferentes a los del resto del vestido y hacían juego con el interior de las capas. Decía que la especialista genovesa Marcia Cataldigallo ha apuntado a la posibilidad de que estas mangas fueran separadas de esa saya, de ese vestido, y que pudieran intercambiarse, porque en los inventarios esta especialista ha encontrado dos tipologías de mangas, manique que sin véstono y manique que non sin véstono. Podían quitarse y ponerse. Los puños encañonados y enormemente refinados, igual que las golas o las lechugas, podían ser de color, ya hemos visto. Aquí son en el retrato de la marquesa de Leganés, que está en este museo, parecen amarillentos, tienen un tono dorado y un remate en el exterior negro, que se conseguía por medio de una cinta finísima, con lo cual era complicadísimo la elaboración de este tipo de complementos. No son estos los únicos puños encañonados que no son blancos en estos retratos. Hemos visto ya los de Caterina Balbi, los de Elena Grimaldi, los de Paola Adorno, llevan en distintos colores, en blanco con el remate en negro por completo o en rojo, a juego con la sombrilla. Estas sutilezas son prácticamente, no sé cómo decirlo, un punto de lujo extremo, de la riqueza que tenían, de la capacidad adquisitiva que tenían estos personajes. El pelo de todas estas damas se recoge en la parte de la trasera de la cabeza, únicamente dejan caer algunos bucles por la parte por los laterales, y el resto del pelo lo llevan tenso hacia atrás en unos tocados más o menos ricos que se solían confeccionar con perlas pequeñas y que se adornaban o bien con flores o bien con plumas. Las plumas del paraíso todavía continúan en el siglo XVII. En cuanto a la vestimenta masculina, en genovesa siguen siguiendo casi más a rajatabla la moda española que en el caso de las mujeres. Se vestían, salvo que portaran algún uniforme, el jubón negro, largo, como hemos visto ya, y solían llevar el cuello a la balona, como este caballero, o bien la gola o golilla, igual que lucía Felipe IV. Es España en su más puro estilo. Sí que es cierto que estas golas y estos cuellos blancos en España tienen que ser blancos. Hemos visto que los puños de las mujeres, incluso hemos visto alguna gorguera un poco grisácea, un poco como azulada. En Flandes se puso de moda llevar cuellos azulados. Y parece ser que en Génova no solamente los cuellos, sino también los puños. Esto se prohibió completamente en España. De hecho, Quevedo hace un largo poema en que se refiere a este asunto, y voy a leer tres estrofas que me parecen por lo menos curiosas. Yo, cuello azul pecador, arrepentido confieso, a vos, premática santa, porque se prohíbe por una pragmática sanción, a vos, premática santa, mis pecados, pues me muero. Los polvos azules truje del revelado flamenco y con la gran polvareda perdimos a don dinero. Por justos juicios de Dios y de tan alto decreto, vivan las santas balonas y mueran los mercalienzos. O sea, que en España se imponen las balonas, caiga quien caiga. En cuanto a la vestimenta infantil, bueno, aquí vemos esta mujer que es Batina Balbi, que también lleva un cuello que no es completamente blanco. Decía que la vestimenta de los niños suelen llevar hasta los 3, 4 años o incluso más, estos vestidos que llevan, que van abrochados por la parte delantera con alamares, que se llaman, en Génova se les conoce con el nombre de hungarinas, porque parecen como un tipo de abrochar a la húngara. Y de manera ya definitiva, a los 7 años, bueno, aquí vemos dos familias, las niñas también llevan las hungarinas, aunque probablemente a veces con algo más de volumen. En torno a los 6, 7 años ya iban vestidos como los adultos. Todos los niños genoveses con trajes más coloridos, pero idénticos a los que llevaban sus padres y sus madres. Quiero que se fijen sobre todo en los niños, en los varones, porque llevan el pelo bastante corto. Luego veremos otra cosa. Esta influencia española en el vestir genovés pervivió hasta los años 30. Estaba plenamente imperante en la época en que estuvo allí Van Dyck.
Tras la amplia experiencia italiana, porque ya saben que Van Dyck no solamente estuvo en Génova, sino que se recorrió prácticamente toda Italia, vuelve a Flandes y entra al servicio de Isabel Clara Eugenia, a la que retrata en diferentes ocasiones. Y enseguida retrata a esta señora, a María Luisa de Tassis, que viste ya otro tipo de moda muy diferente. Esta señora viste a la francesa. Lleva un abanico de plumas africanas, como muy bien ha dicho Alejandro, normalmente eran, solían ser de avestruz, y tiene un escote ya mucho más abierto. Se ha liberado de la incómoda gola y lleva unas mangas abrochadas con lazos que se llamaban mangas con bandas. A estas mangas, que podían abrocharse a distintas alturas y los lazos se ponían no solamente en las mangas sino también en el cuerpo, a estas mangas se las conocía con el nombre de mangas con bandas. Y las bandas podía llevar una como lleva esta, pero podían llevar dos o tres. Luego veremos alguna con más bandas. Y se les metía relleno dentro para que dieran esta sensación de abultamiento. Podía ser de paja, pero a veces era de papel, a veces de tela, pero normalmente llevaban relleno. Se aprecia ya cómo la parte delantera del vestido tiene una pequeña diferencia, y es que tiene una pieza sobrepuesta, no sé si se, yo creo que se ve bien, no sé si se sale la, sí, aquí esta pieza está, toda esta delantera está separada del resto de la parte de arriba del vestido. Esa pieza en Francia en el 18, es el antecedente o el precursor de una pieza que en Francia en el 18 se conocerá como pieza de estómago, precisamente por eso, porque tapa el pecho y el estómago. Se coloca delante precisamente para tapar cómo se abrocha el jubón, porque esta señora ya no lleva una saya completa, ya lleva un jubón. Es decir, lleva una parte de arriba y una parte de abajo, una falda o una basquiña, que también se llamaban las faldas. Lleva un cuello que se conoce con el nombre de cuello estuardo. Cuello estuardo, que lo que le permite es dejarse el pelo, hace como una especie de marco para la cara y pueden soltarse la melena. Se pone de moda no llevar el pelo recogido como lo llevaban las mujeres que hemos visto hasta ahora, las genovesas, sino que lo lleva suelto, a veces incluso se lo empolvaban. Es una moda que causará furor en Europa, el dejarse el pelo fosco y dejárselo un poco más largo de lo que aparentemente lo tenían las otras mujeres, que muchas veces lo que llevaban en el casquete ese de perlas a veces era postizo. También lleva otra prenda, no sé si se aprecia, en la parte del escote, aquí, que va metida por dentro del vestido, que luego en el 18 se conocerá como fichu y que es una prenda típicamente francesa y que causa furor en el siglo posterior. Esto es como un antecedente de aquello. En este momento es cuando Van Dyck también retrata a Martin Ricart, su amigo manco, el pintor, y con dos prendas muy curiosas, porque parece un hombre muy desaliñado y en el fondo no, esto está estudiadísimo, está cuidadísima la indumentaria que lleva. Lleva una especie de vestido o de bata orientalizante completamente y un abrigo forrado de piel. Son la seda y la piel, los dos elementos de mayor lujo que puede haber en indumentaria. Ni que decir tiene que los países del norte, en Flandes, el comercio de pieles que iban al mar del norte a cazar sobre todo martas cibelinas era enorme y era un origen de riqueza grandísimo. Aquí vemos cómo ha empleado estos dos materiales Van Dyck, yo creo que para dignificar precisamente ese oficio de su compañero de trabajo. Pero pronto se fue a Inglaterra y en la corte londinense sería colmado de honores. Aquí vemos, enseguida le dan lugar para, eso me imagino que luego lo contará Trinidad, le dan sitio para vivir, le colman de lujos, es consideradísimo, pero él está en un primer momento yendo y viniendo. Y cuando vuelve a Flandes pinta a la familia de Johannes Nassau.
En este espléndido retrato cortesano familiar, los caballeros, tanto el niño como el padre, visten su jubón ya largo, sus calzones hasta la rodilla, los cuellos a la balona, y las mujeres, la madre viste una especie de cuello a la estuardo, es una especie de mezcla, y las niñas visten también, llevan también los cuellos blancos a la balona. Pero aquí lo que quiero... Bueno, veis que el niño ya lleva, se ve perfectamente que el niño lleva ya el pelo más largo que los genoveses. El padre, el pobre, porque no puede, pero porque está el pobre bastante calvo. Esto, a medida que avancen en los años y los siglos, vamos, y al siglo siguiente, irán creciendo cada vez más. Todos tenemos en mente los retratos de Luis XIV, por ejemplo, de rey de Francia, con el pelo larguísimo. Y se solían hacer pelucas para, no les quedaba otro remedio. Si querían lucir una cabellera como la que llegó a lucir Luis XIV, tenía que ser por medio de pelucas, porque los hombres, desgraciadamente, tenían esa tendencia a la calvicie que no podían disimular de otra manera. Y, naturalmente, esas pelucas se confeccionaban con pelo de mujer que las mujeres de clase social inferior vendían para sacar dinero. Aquí las damas vemos que visten unos vestidos muy lánguidos. La moda flamenca, y luego veremos que la inglesa también, en este momento de principios del XVII, se caracteriza de la primera mitad del XVII por esa languidez. Los cuellos a la balona a veces no siempre eran de encaje, también podían ser bordados, como es este caso. No he encontrado ninguna obra de Van Dyck, por eso he traído esta. Esto es bordado, no es encaje. Lo que parece en este retrato un mero adorno, que son los tejidos que aparecen detrás de la familia, es en lo que quiero fijarme ahora. Denotan un gran conocimiento de la moda textil imperante en Génova en la época en que estuvo Van Dyck. Lo que él está pintando es precisamente esto. Es un damasco o un terciopelo con el motivo de la corona, que han inventado precisamente los genoveses y que se pone de moda en toda Europa desde Génova. Génova se caracteriza por crear tejidos sobre todo para decoración, no para indumentaria. Aquí vemos dos modelos con la corona y es precisamente lo que Van Dyck está pintando detrás. Ha abandonado los ricos tejidos del Renacimiento para utilizar modelos decorativos de interior en un retrato de aparato como es este. Esta atracción por los tejidos viene de antiguo, no es Van Dyck el primero que lo hace, ni muchísimo menos. Aquí vemos, por ejemplo, este retrato hecho por Parmigianino del conde de San Segundo, que está precisamente en este museo, también con una tela renacentista. Muy curioso, porque Parmigianino aquí ha puesto la tela boca abajo. La tela en realidad sería muy similar a esta y debería de verse así, sin embargo, él la ha puesto en sentido inverso. Y otra cosa que Parmigianino ha plasmado muy bien, mucho mejor que el sentido en que tenía que haber colocado el tejido, son estas rayas que se ven aquí, a ver si logro sacar esto. Estas dos rayas verdes verticales del extremo del tejido, eso se llaman, son los orillos de una tela, que en esta época, en el Renacimiento, lo que servían era para decir qué tipo de tela era, si era un terciopelo, si era un damasco, si era un lampas, si era un brocatel, y la calidad, cuántos hilos de urdimbre tenía, cuántos hilos de trama, la densidad, el peso de la seda que contenía ese tejido por metro cuadrado. Todo eso estaba muy estrictamente legislado en casi todos los países, y hasta que se abre la... Se da libertad, como si dijéramos, de tejeduría en toda Europa a finales del XVIII, eso había que cumplir estrictamente la ley. Se exponía el tejedor a que, si no cumplía la ley, le quemaran las telas en la plaza pública. O sea, que para un tejedor perder, por ejemplo, tejidos de oro podía ser una catástrofe. Más le valía cumplir la ley, porque si le pillaban en incumplimiento podía perder todo lo que había tejido. Aquí vemos una tela moderna también que tiene el orillo. Ahora, por supuesto, no hay legislación en cuanto a esto, pero sí que se usa, por ejemplo, muchas veces si la tela es diseñada por un modisto o es de calidad, para poner el nombre del modisto, la marca. A veces ponen también, si se puede lavar, los símbolos esos de lavar, planchar, centrifugar, lavar en seco, todo ese tipo de cosas. Hemos visto este ejemplo de Parmigianino, otro ejemplo de retratos de cortesanos o de escenas cortesanas puede ser este, el banquete de Bartolomeo Colleoni, que tiene una colgadura detrás muy curiosa, como
con un aspecto cromático muy, muy claro, en un verde claro y un verde oscuro, que es un tejido renacentista, que es el mismo tejido, pero en dos colores diferentes, con un motivo de piña grande en damasco, como vemos en el lateral, y que eso de esa bicromía pervive hasta entrado incluso el 17, como podemos ver en esta habitación oscura, en la morgue Baerles, del castillo de Rosenborg en Copenhague, donde han colocado un damasco rojo con una decoración de una flor de lis al lado de un tafetán de seda de color blanco, que es de lo más llamativo. Sin duda, es el recurso más clásico de todos de colocar una tela detrás de un personaje, es el que se da en la pintura religiosa. Desde la Edad Media son típicas las Madonas que detrás tienen una tela labrada de lujo. Aquí he traído este ejemplo de Tiziano, también en este museo, la Virgen con el Niño entre San Antonio de Padua y San Roque, y como fondo para encuadrar a la Virgen, el pintor ha elegido un tejido florentino y lo ha plasmado, vamos, prácticamente al detalle. Aquí vemos el tejido que he puesto, se conserva en el Museo Barghello de Florencia y es un modelo clásico de la Florencia del Renacimiento. Es lo que se puede ver, por ejemplo, en los magos en el cortejo de los magos de Florencia. Esta costumbre pervive en el tiempo y en el 18 lo que se lleva es esto. Esto es probablemente el tejido más exitoso de toda la historia de la tejeduría de seda, de algodón y de todas las materias. Esto es un damasco que inventan los genoveses como en 1700 más o menos, que es el damasco de la palma, que se utiliza en todos los retratos de aparatos del 18. Aquí vemos, por ejemplo, dos retratos de Mengs y vemos el detalle, no sé si ven, que a ver, la palma es esta, por eso se llama de la palma, y este motivo es precisamente este. Pero esto lo siguen utilizando los pintores como recurso pictórico hasta Vicente López, por ejemplo. Es el mismo damasco empleado en otro retrato del 19, también conservado en este museo. Por eso digo, bueno, esta tela se sigue tejiendo ahora, y sigue vendiéndose y para decoración se sigue utilizando. Cuando se crea a principios del 18 se usa para decoración y también para indumentaria religiosa. Si van a cualquier iglesia que haya casullas del 18, es muy probable que encuentren alguna casulla con confeccionada con este damasco de la palma. Habíamos dejado a Van Dyck, que se iba a Inglaterra. Inglaterra siempre ha demostrado, desde mi punto de vista, ser un tanto especial en cuanto a gustos de moda. Si no un tanto especial, por lo menos diferente al resto de Europa. No hace falta fijarse únicamente en Enrique VIII, sino que mucho más reciente tenemos a Mary Quant, que con el invento de la minifalda, que se disputa con Currés, el modisto francés, o a la más, como si dijéramos, transgresora, Vivienne Westwood, que vemos aquí en un shooting de los años 70 imitando a la reina de Inglaterra. En el momento justo en que se ha casado con el agente de los Sex Pistols y ha abierto una tienda de moda en King's Road, que era donde estaba en ebullición toda la contracultura y donde también abrieron los... como si dijéramos todos los de la New Wave y todos los del nacimiento del punk y todo eso las modas se distribuyeron principalmente desde este enclave de King's Road. Aquí vemos una imagen de Vivienne Westwood mucho más reciente, de los años 90, y vemos cómo este shooting que de los años 70 ha sido copiado ahora mismo, esto lo están poniendo en la televisión, por una conocidísima marca española. A pesar de estas, entre comillas, irreverencias hacia la reina de Inglaterra, en el 96 me parece que le concede el título de dama del Imperio Británico. Estas cosas solo pasan en Inglaterra, en el resto de Europa no suelen pasar. Sin embargo, cuando llega, vamos a volver atrás, los hombres visten así. En el resto de Europa, ningún hombre en ese momento, a principios del siglo, a principios del XVII, era impensable que un español vistiera así, y mucho menos que una española vistiera así. Cuando llega Van Dyck, la cosa está un poco más suave. No están, estos estilismos tan llamativos no, ya no,
no se dan, es algo mucho más pausado. Enseguida retrata a Carlos I y a su familia. Él está, tiene como aliada a la reina católica y está encantado el rey de haberle conseguido como artista para su corte. Este primer encargo del año 32, en que pinta a la familia real existente hasta ese momento, porque luego nacieron más hijos, el monarca lleva una gola muy baja que le permite tener ya el pelo largo. Lleva el jubón adornado con, parece, pasamanería de plata, no se ve muy bien, y una capa corta, que es la moda, que parece que tiene bordada la cruz de la jarretera en el lateral. Aquí vemos otro retrato de estos mismos años, en el que se ve muy bien que efectivamente es la cruz de la jarretera. También le viste en traje cortesano, con manto e indumentaria de armiño. Si se fijan en los zapatos, es lo único que conserva similar a Sackville. Los pompones muy llamativos de los zapatos. El resto no tiene absolutamente nada que ver. Decíamos que va vestido con la jarretera, con los guantes en la mano, los puños de encaje a juego con el cuello, vestido de corte con el collar ya de la orden de la jarretera y no con la cinta, con lo que llamaban el Gran Jorge o el Jorge Grande, que era el San Jorge en el caballo, y no con la medalla, que es con lo que le hemos visto hasta ahora pendiente de una cinta. También es retratado para ir a cazar con lo que en principio parece una prenda que en principio yo la llamaría coleto, a pesar de que los coletos, que son prendas de origen italiano, son como unos jubones grandes, una especie de chupa, que normalmente se confecciona en piel, es la prenda por antonomasia de la caza. En este caso es de seda, yo imagino que sería justo un momento que saldría al campo en verano para no llevar una prenda de piel. Este es un coleto clásico y es la misma prenda que se ve en el... Aquí le vemos en 1635, donde se aprecia fenomenal el cuello y cómo el pelo del rey ya ha crecido bastante, lo tiene bastante más largo. No se sabe si es peluca o no, ahí no lo... Esto sería un ejemplo de un cuello muy similar, conservado en el Victorian Albert. Pero también pinta a otro tipo de personajes un poco más originales, vistiendo un poco más llamativos. Estos son sus primos y también a los nobles del momento. Aquí vemos al conde de Bristol y al duque de Bedford, y en todos ellos se aprecia fenomenal la moda inglesa del momento. Es el jubón que va abierto con aberturas para dejar ver la camisa, o bien en la parte superior como haciendo unas tiras, o bien en las mangas, los calzones que siguen siendo largos, rematados al final normalmente por unas bandas de pasamanería, que son estas, aquí se ve muy bien en los primos del rey, o de encaje, con algunas puntillas de encaje, siempre con capas cortas, adornadas también de pasamanería de plata normalmente, los colores más llamativos que los del rey, también en negro, como vemos este personaje en raso negro. Aquí vemos los puños otra vez y los cuellos, pero también utilizan el encaje en las medias. No sé si se aprecia, en la parte baja, después de ese adorno de pasamanería que va cosido al calzón, lleva unos encajes aquí que sobresalen por las botas. Eso se cosía a la media, se le daba la vuelta y salía fuera de la bota, que normalmente era el calzado que llevaban los hombres en este, era la moda, o sea, llevar botas incluso dentro de casa. Aquí vemos una tienda, esta vez francesa, y vemos cómo están los cuellos, todo esto son cuellos, esto es otro cuello, algún puño aquí, otro cuello, y estos más largos, este mucho más largo, que es precisamente para colocar en las medias y darle la vuelta y sobresalir por las botas, que le vemos también como todos los personajes masculinos van calzados con las botas y como todas las mujeres también llevan balonas más o menos adornadas. Pero pinta retratos de otra índole también en esta época, de personajes más
más curiosos. Uno de ellos es el de William Fielding, que hizo un viaje por Persia y por la India entre 1631 y 1633. El retrato este se piensa que fue pintado en 1634 y el personaje luce una prenda larga que en la parte superior, que se conoce en la India como achkan, y que es de origen mogol, igual que el pantalón, que se llama, los pantalones que se llaman churidar, que son los mismos que luce este personaje, también mogol, incluso si lo ven, incluso también del mismo color, con las rayas en tonalidades rojas. Estos pantalones son muy estrechos en la parte baja, y no sé si se aprecia, que forman como unos pliegues. Sin embargo, en la parte superior son mucho más anchos, se anudan con una cinta, hoy en día los tienen con goma, y es la misma prenda que vemos aquí, son las mismas prendas que vemos aquí que vestía Nehru. Lo que ocurre es que Nehru las vistió en blanco, siguiendo la política de Mahatma Gandhi de difusión de una cosa que se llamaba el khadar, que consistía en el hilado y en el tejido del algodón en casa. Esto era una manera de protestar contra la invasión del algodón tejido en Inglaterra, en la región de Lancashire, y que había invadido la India en los años precisamente en los que Gandhi empieza con todo su movimiento político independentista y de rebelión, y una forma de protestar es eso, tejer el algodón, hilarlo y tejerlo en casa. Todos tenemos en la mente la imagen de Gandhi sentado al lado de la rueca. Pues Nehru viste de blanco precisamente por eso. Por su parte, el niño va tocado con otra prenda india que se llama Kevijun, que es como una especie de vestido estrecho en la parte de arriba y más ancho en la parte baja, y que debajo del cual se colocan unos pantalones. Lo que ocurre es que el niño no lleva una prenda bordada, lleva una prenda lisa, y va tocado con un turbante probablemente del norte de la India, de Rajasthan o de Uttar Pradesh o de una zona de esas. No era la primera vez que Van Dyck pintaba a un personaje retrataba a un personaje vestido de una forma que no era la habitual. En el 22, en Roma, había pintado a Sir Robert Shirley, que era embajador de Persia, porque él había viajado a Persia a finales del 16, y el Shah Abbas le envía de embajador por Europa. Y él va vestido, pues, lógicamente, como embajador persa, que es, aunque es europeo. Y lleva una capa con un terciopelo safávida, típicamente persa de esta época, con adornos de personajes. Ya sabéis que en Persia es uno de los poquísimos lugares islámicos donde hay tradición de representar la figura humana, no en otros lugares donde prácticamente por una interpretación coránica no se representa la figura. No se representan las figuras humanas. Y también con motivos de una cosa que se llama el saz, que es esta flor de aquí, que también se usa en la tejeduría de alfombras, principalmente en las alfombras persas de la ciudad de Isfahán, que tienen grandísima tradición. Va tocado, por supuesto, con un turbante persa enorme, igual que el que llevaba el Shah Abbas I, que es el que le manda a Europa, y que ambos van adornados con plumas. Esos adornos de plumas en los turbantes se colocaban en piezas como estas. La de la derecha es del Victorian Albert y la izquierda es del Metropolitan de Nueva York. En la de la izquierda se puede ver cómo hay una parte, que es esto de aquí, donde se encajaban esas plumas que luego salían. En ese recipiente está tapado por el adorno, pero es de suponer que debe de estar aquí detrás. La moda de las mujeres en Inglaterra ha cambiado. Son unas mujeres que, entre comillas, se han liberado de la gorguera y se han liberado del negro, no se han liberado de prácticamente nada más. Y utilizan colores claros, colores más empastados, más pastosos. Hay un viajero, Tomás Coriat, que está un poco más anticuado y que esto no le parece nada bien, y él es partidario del negro y afirma: ahora, en cambio, se usan tonos neutros, azul pálido, rojo claro, semiamarillento, colores bastardos porque son poco nobles. Para él, el color noble por antonomasia sigue siendo el negro, que es el más caro, el más difícil de obtener y el más difícil de teñir. Los tejidos en la moda inglesa suelen ser tejidos lisos, principalmente el raso, que Van Dyck hemos visto está pintando
maravillosamente bien en estos retratos de la reina, o con motivos decorativos muy pequeños, igual que hemos visto en los retratos flamencos de personajes en negro. En los niños, la moda de los niños es similar a la de los adultos. Aquí vemos cómo detrás vuelve a poner el terciopelo que ha puesto en las primeras, en las obras que ha hecho anteriormente. Y vemos cómo las niñas continúan llevando el delantal, si son más pequeñas siguen llevando la cofia, y cómo los niños llevan su juboncito, sus cuellos todos de encaje, todo perfecto, como si fueran adultos. Y yo, para mi gusto, desde mi punto de vista, esa languidez de la moda inglesa, donde mejor la representa Van Dyck, es precisamente en estos retratos de niños. En el año de su muerte, en el año 41, Van Dyck retrata a la hija, a la mayor de las hijas de los reyes, a María, que se casará con el futuro Guillermo II de Orange-Nassau, y consolidando la alianza anglo-inglesa. Y al fondo, como recordando tiempos pasados, vuelve ya a colocar con tiempos pasados que ya desgraciadamente nunca volverían, ese terciopelo florentino renacentista que hemos visto en Sansón y Dalila. Este retrato dejará una huella imborrable, los niños crecerán, serán retratados por otros pintores, seguirán siendo retratados delante de terciopelos renacentistas italianos, pero ya son otros personajes que han crecido, viven en otro mundo, es otra política y es otra historia diferente a la que yo he venido a contarles hoy aquí. Muchas gracias.